Encontrándome con Jesús. Enseñanza sobre lo que es la preparación para la primera comunión. Oh, ya la última, ya es la última. Sí, bueno, porque ya lo hemos preparado y espero que cuando les toque hacer su primera comunión, digan gracias a Dios, lo preparamos bien. Hoy, ¿qué preguntaremos? Bueno, yo he venido a preguntarle porque ¿cuál es el destino final que Dios tiene preparados para los que le amen? El destino final que Dios tiene preparado para los que le aman es la gloria eterna, o sea, el paraíso. ¿En qué consiste la gloria eterna o el paraíso, Pedro? La gloria eterna o paraíso consiste en unirse íntimamente con Dios y gozar con Él para siempre. ¿Y qué se necesita para entrar en la gloria eterna o el paraíso? Para entrar en la gloria eterna, o sea, el paraíso, se necesita estar en paz con Dios y no tener ninguna mancha de pecado. Y don Pedro, ¿cuándo estamos en paz con Dios? Estamos en paz con Dios cuando no tenemos ningún pecado mortal. ¿Y cuántos estamos libres de toda mancha de pecado? Estamos libres de toda mancha de pecado cuando meditamos nuestro sacrificio, oraciones y buenas obras. Logramos pagar completamente lo que nos corresponde de los castigos que hemos merecido como consecuencia de nuestros pecados. ¿Pero no fueron suficientes los sufrimientos de Jesús en la cruz para pagar todos los castigos que hemos merecido como consecuencia de nuestros pecados, don Pedro? Sí, los sufrimientos de Jesús en la cruz fueron suficientes para pagar todos los castigos que hemos merecido como consecuencia de nuestros pecados. Sin embargo, es voluntad de Dios que también nosotros cooperemos en la obra de nuestra salvación, uniéndolos a Cristo con nuestros sufrimientos, oraciones y buenas obras. Pero le quería preguntar también, ¿qué pasa cuando uno muere con alguna mancha de pecado? ¿Podría causar algo malo? Cuando uno muere con algo que sea una mancha de pecado, tiene que sufrir hasta purificarse completamente. En esto consiste el purgatorio. ¿El purgatorio es un lugar material, don Pedro? No, el purgatorio no es un lugar material. Es una situación de sufrimiento hasta lograr la completa purificación del alma y así llegar a la gloria. ¿Cuánto tiempo dura una alma en el purgatorio? Bueno, nadie sabe cuánto tiempo puede durar una alma en el purgatorio. Sabemos solo que el castigo es proporcional al pecado y todo depende de la intensidad del sufrimiento. Uno en poco tiempo puede sufrir mucho. Así que el purgatorio puede durar unos cuantos instantes o también años enteros. Pero ahora, ¿podemos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en el purgatorio? Sí, sí podemos ayudarlos, a nuestros hermanos que se encuentran en el purgatorio, ofreciendo a Dios su favor de nuestro sufrimiento, oraciones y buenas obras. ¿Y también pueden interceder las almas del purgatorio por nosotros? Sí. Las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros, puesto que están en paz con Dios. Entonces, ¿a dónde va cuando uno muere en pecado mortal? Cuando uno muere en pecado mortal, va al infierno. ¿Y es el infierno un lugar material, don Pedro? No, el infierno no es un lugar material. Don Pedro, entonces, ir al infierno. Ir al infierno quiere decir apartarse para siempre de Dios. Por eso vivir es más grande y con da alegría porque estamos cerca de la presencia de Dios. Y para terminar, don Pedro, le quisiera preguntar qué pasa con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo. No sabemos qué es lo que pasa con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo. Lo único que sabemos es que Dios quiere la salvación de todos los hombres y por tanto confirma en que también ellos
se les dará alguna oportunidad de salvarse. Lo mismo se puede decir con relación a los adultos que mueren sin el bautismo y sin saber seguido el uso de la razón. Bueno, jóvenes, ¿qué les parece? Hemos estado estudiando estas semanas para su preparación. Espero que todo les salga bien y felicidades porque han seguido el camino del Señor. Gracias, muchísimas gracias, don Pedro. Bueno, ya saben, estamos a la orden. Yo sigo con mi trabajo. Les vaya bien. Gracias. Saludan a su mamá.